este modo pudieron suceder las cosas. En el principio fue la luz y el agua. El origen pudo ser una fuente, y probablemente el agua, uno de los principales vehículos que facilitaron la invasión. Sin duda el viento cooperó eficazmente con ella, zarandeando las plantas que bordeaban el arroyo, arrojando a la corriente los elementos más variados. El agua, al despeñarse audaz por cascadas y chorreras, origina una tenue neblina de millones de minúsculas gotitas suspendidas en el aire, como dudando a merced de los vientos. En cualquier gota del arroyo, bulle la vida en espera de su instante propicio. Observada con aumento, se descubren infinidad de partículas en suspensión. Briznas vegetales, algas microscópicas, esporas de hongos, y si el agua estuvo estancada, infusorios, otros protozoos, larvas de gusanos y esporas de musgos de los que bordean el curso. Algunas de estas gotas, llevadas por el viento de acá para allá, pueden caer lejos de donde nacieron. Sobre una roca, por ejemplo, dejando adherida a su superficie alguna de las minúsculas esferitas. Cuando las condiciones de temperatura, humedad, etc., le fueron favorables, aquella esferita, que era una espora, recobró vida. Aumentó de tamaño. Rompió la membrana que la protegía, prolongándose en una especie de tubo dividido por tabiques transversales que forman las células. En el interior de las células van surgiendo unos corpúsculos verdosos de clorofila que se multiplican y desplazan a medida que el filamento o protonema crece y se ramifica. Las células del filamento que nacieron de la espora se van diferenciando en brotes de donde saldrá el tallo con sus futuras hojas, formándose así el cuerpo vegetativo del musgo. Adosándose unos tallos a los otros, van extendiéndose las pequeñas masas musgosas hasta formar la especie de alfombra que tapiza las rocas. Así adheridos, van realizando una lenta pero constante descomposición de la materia mineral, transformándola en materia orgánica. Continua y desigual lucha entre las minúsculas plantas primitivas y las enormes masas pétreas que se prosigue desde las primeras edades del planeta. Con tiempo húmedo, el tapiz verde va extendiéndose con el crecimiento de nuevos tallitos, en cuyos ápices las células terminales se diferencian en dos clases de órganos reproductores. Unos en forma de pequeños odres en los que nacen los gametos masculinos, que son móviles, y otros con el aspecto de pequeñas botellas de cuello alargado en cuyo interior se encierra la célula sexual femenina, la oosfera. Al llegar la primavera, los gametos sexuales maduran y basta que se mojen para que la fecundación se produzca. Una vez realizada, en el ápice de cada tallito se desarrolla un vástago erecto que al crecer hace ascender una especie de cápsula, el fruto, protegido por una caperuza. En el interior del fruto, la célula huevo fecundada dio origen a multitud de minúsculas células esféricas, que son las esporas. Thank you.
Cuando llega el tiempo seco, maduran los frutos. Se caen las caperuzas que los protegen, dejando al descubierto un penacho de filamentos espirales, por entre los cuales salen las esporas para diseminarse. Cualquier golpe de viento que zarandee los flexibles pies de los frutos provoca la salida de miles y miles de esporas que podrán recorrer enormes distancias. Bastará que alguna espora caiga en sitio con suficiente humedad para que el ciclo recomience. Allí aparecerá un musgo que continuará la ardua tarea de contribuir con otras plantas, como los líquenes, a la inmensa labor de transformar la materia mineral de las rocas en terrenos aptos para otros vegetales. No todos los musgos son idénticos al que terminamos de ver, que vive sobre las piedras. Hay miles de especies distintas, pero todas tienen ciclos biológicos similares. Los hay que viven en los bosques, sobre el suelo. Otros recubren las cortezas de los árboles. Algunos terrenos pantanosos, como estos, están poblados de musgos que a medida que crecen, se van descomponiendo por la parte inferior, originando la acumulación de sus restos en el fondo. Una especie de carbón que se llama turba. También hay otras especies que viven continuamente en contacto con las aguas calizas, que en vez de destruir las rocas, tienen la particularidad de crear una roca nueva. Van fijando el carbonato cálcico del agua en la parte inferior del tallo que se va petrificando, formando la toba caliza, mientras los tallitos exteriores del musgo siguen creciendo lozanos, verdes, hacia la luz. Cuando la cortina pétrea impide que la luz penetre en la gruta, el musgo muere, pues no puede vivir sin luz. Pero en el interior de la gruta se sigue precipitando el carbonato cálcico por el mismo procedimiento. Ello origina el crecimiento lento y constante desde el techo de los que serán los tallos roqueros conocidos como estalactitas. Las gotas que resbalan de las estalactitas siguen depositando en el suelo el carbonato cálcico que aún contienen, formando unos depósitos ascendentes, las estalagmitas, que cuando se unen con su correspondiente estalactita dan origen a las columnas. Es la eterna ley de construir y demoler, de tejer y destejer, de transformar continuamente, que preside los fenómenos vitales en la conquista de nuestro planeta.